Voy a hablar de la diócesis de Huangue, que es donde nosotros vivimos nuestra misión. ¿Cuál es el significado que tiene para ti estar en Zimbabue por tantos años, trabajando además en programas tan significativos para la población? Nosotros somos la misionera Hija del Calvario, trabajamos con los más pobres del país, trabajamos en la diócesis de Huangue y hay una residencia de ancianos. Tenemos también colegios, todo a nivel rural, ¿no? Ajá. Hospitales de misión, trabajo de pastoral, porque la gente allí es muy religiosa, ¿no? Entonces, aunque son animistas, pero nos acoge muy bien a la religión. Imagino que hay experiencias desde el punto de vista personal que a ti debe ser capaz de poder traspasar esas experiencias a nuestra sociedad. Cuando yo llegué a la misión de Kariango y a la tribu Tonga, pues yo iba bien preparada porque era enfermera, matrona. Llegas allí y te encuentras que no sabes hacer nada, ¿no? Es una impresión. Entonces me llevaron al paritorio y me pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Porque le dije a la enfermera que estaba traduciéndome, oye, dile a la señora que empuje, ¿no? Que ya está el niño cerquita. Dice la enfermera a la señora, tonta, tonta. Digo, ¿qué le dice? Dice, que empuje. Digo, ¿qué dice? Dice, sí, tonta significa empujar en la lengua tonga. Así que son anécdotas que después recuerda al paso de los años. Yo he aprendido la lengua tonga. Que te has formado para poder prestar esa ayuda ya, sí, ¿no? Mira, el Ministerio de Salud está muy, muy bien organizado. Entonces, da muchas facilidades a las enfermeras para hacer cursillos de malaria, de cólera, del SIDA últimamente. El SIDA es una gran pandemia. El lema de Manos Unidas es la salud, derecho de todo, actúa. Y entonces se centra en el SIDA, el paludismo, malaria, que es la misma cosa, la tuberculosis, enfermedades olvidadas, que en nuestra zona no están olvidadas, como es el cólera, bilharzia y muchas otras. Entonces la industria farmacéutica y no hay intereses, ¿no? Porque la gente pobre no da dinero, ¿no? Entonces son enfermedades que podrían ser curadas si estuvieran en nuestro mundo, pero aquí es un gran problema. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer desde acá, desde España? A través de Manos Unidas hemos hecho muchos proyectos para el desarrollo. En nuestro hospital de misión de Kariangwe, que es la tribu Tonga, donde yo he vivido más años, no teníamos electricidad hasta el año 2005. Entonces pedimos a Manos Unidas que nos ayudara con la electrificación del hospital y nos lo concedió. Después, a los pocos años, dijimos, bueno, ahora tenemos electricidad y la gente todavía está lavando la ropa a mano. Y Manos Unidas otra vez. Y ahora, últimamente hemos pedido para que nos ayude a restaurar una presa de agua que se rompió. Hablamos de crisis en España, ¿no? Y realmente la crisis existe y hay muchas familias que sufren, ¿no? Pero la realidad es que la crisis allí mayor es que a la gente le falta lo más elemental, que es la comida. Traspásanos esa experiencia, que significa estar ahí. Con el paso de los años, la lepra ya es curable, ¿no? El Ministerio de Salud de Zimbabue tiene un programa muy bueno y cuando una persona aparecen las primeras manchitas, ya no llega a desarrollarse, ya se pone en tratamiento y se cura. La lepra es curable, ¿no? Entonces se ha dado un paso grande en cuestión de lepra. Después, ahora tenemos el SIDA. En el 2008 en Zimbabue no había nada, nada en las tiendas para comprar, no había nada de comida. Fue un año horrible, mucha gente murió de hambre, ¿no? Entonces en esos años no se recopiló estadísticas para mostrar. Ajá. También en el año 2009, según las estadísticas, morían 1.271 personas semanales de SIDA. Imaginaros que eso es angustioso. Decimos números, pero son las personas las que están detrás de cada número. Y eso es muy, muy doloroso. Entonces hay muchísimos huérfanos en nuestra zona. ¿Las enfermedades atacan alguna edad en particular? El SIDA va más a la gente joven, ¿no? Bueno, trabajamos mucho en una sexualidad de ser fieles antes y después del matrimonio. El Ministerio de Salud ha hecho muchos panfletos. Ajá. En todas las lenguas, ¿no? Que se reparten en todas partes, pero mucha gente no sabe leer ni escribir. Y hay grupos que se dedican a hacer obras de teatro, a escenificar cómo se transmite el SIDA, sobre todo los curanderos, porque si una persona va al curandero y le duele la cabeza, lo que hace es hacer cortes con una cuchillita en la frente o en el brazo, depende de donde tenga el dolor, ¿no? Entonces, en el hospital nuestro de Kariangwe, viene gente, los curanderos de la zona, y vienen a recibir información
acerca del SIDA, de la malaria, del cólera. Últimamente ya en nuestros hospitales de misión se pueden hacer las pruebas del SIDA. Y se da el, antes de hacer la prueba se está con la persona, ¿no? Porque no es enfermo, ¿no? Sí, sí. Y se le hace el counseling, ¿no? Se habla y se le explica. Y después se le hace la prueba del SIDA. Normalmente las mamás, que las embarazadas, vienen con los maridos. Y se le hace la prueba a los dos y antes de darle el resultado, se les habla de nuevo. ¿Cómo se incluye dentro de esta sociedad? ¿Cómo forma parte una persona que está enferma? En un principio el SIDA era tabú. Hoy en día no. Hoy en día en Zimbabue, pues el SIDA muchas veces la gente viene a nuestra casa y por el tratamiento preventivo, diríamos, el profilaxis, que le damos cotrimoxazole. Y dice, hermana, ya el SIDA es como tener gripe o tener malaria. Es tan común, ¿no?, que ya la gente no se oculta. Y de hecho, el médico viene una vez al mes a los hospitales de misión y están todos allí, todos. Imagino que vosotras también hacéis un trabajo ahí importantísimo de la sensibilización. ¿Ese trabajo lo hacéis en un grupo de cuántas personas? Pues cuando yo llegué éramos más de 30 españolas y ahora somos 4 españolas. Y en total somos 85 monjas. Entonces es una gran alegría porque nuestro carisma es estar con los más pobres. Estamos en todos los campos, como he dicho anteriormente, la educación, la sanidad, la evangelización, la gente mayor, porque hay otras religiosas como son las dominicas o las franciscanas que hacen su labor misionera en las ciudades, que todo es importante. Por supuesto, que todo, claro, todos contribuyen a exactamente, al bienestar, ¿no? Que no nosotras hacemos mejor labor que nadie, ¿no? Todas nos juntamos para rezar. Ajá. Y allí son animistas, la mayoría de la gente son animistas, pero son muy religiosos, ¿no? Como tenemos un Dios común, correcto, todos rezamos. Si me permite, podríamos comentarle también a la gente lo que significa ser animista para que lo puedan entender. Sí, ¿eh? Mucha de la gente va a Dios a través de los antepasados. Esa es su religión. Para ellos los espíritus cuentan mucho. Y eso es un porcentaje importante de la población. Sí, sí. Y después los católicos. Los católicos en la diócesis de Huanghe solamente somos el 10%. Hay otras iglesias como luterana, anglicana, metodistas, después hay muchísimas sectas. Ubicar geográficamente la zona donde tú estás. La diócesis de Huanghe está en el noroeste del país, donde están las cataratas de Victoria Falls, que son patrimonio de la humanidad, que es una de las maravillas del mundo. También donde está el parque natural de Huanghe, que es la reserva de animales más grande también, una de las más grandes de África. A nivel de iglesia, la verdad es que estamos creciendo mucho, hay que dar muchas gracias a Dios, hay muchas vocaciones, hay mucha gente joven, hay mucho dinamismo, mucha vida. Somos poquitos en número, pero somos la gente muy, muy religiosa y de verdad. El venir aquí donde tú dispones de teléfono móvil, teléfono fijo, internet, correos electrónicos, coche, ¿cómo se traduce después la vuelta a Zimbabue? Pero la verdad es que a mí lo que más me impresiona cuando vengo a España, y eso se lo digo por activa y por pasiva a todo el mundo, que decimos que hay crisis y que la gente tire la comida. ¿Cómo puede ser eso cuando tantas personas mueren de hambre? Y la verdad es que hay crisis en España, pero por favor, seamos generosos, tengamos conciencia y valoremos lo que tenemos, ¿no? Porque el problema es que no valoramos lo que tenemos. Pues ahora que estamos en la campaña de Manos Unidas, hagamos que el mundo sea más solidario, ¿no? Que los bienes que tenemos lleguen a todas las personas, ¿no? Porque son personas. Exacto. No son números. La sensibilidad a través de tanta información a veces nos hace daño, ¿no? Nos hace insensible tanta información. Cada uno tenemos una misión, la mía no es mayor que la tuya ni que la del otro. Lo importante es ser felices, porque vida solamente tenemos esta, hecha, ¿no? Si esta vida no la utilizamos para ser felices y hacer felices y ser solidarios, la verdad es que es una pena, la desperdiciamos totalmente. Parece ser que cuando la gente tiene menos, es más feliz. Tiene un sentido de trascendencia que no lo tenemos nosotros. Para ellos la muerte y la vida es un ciclo normal y vital, ¿no? El proyecto que tenemos con Manos Unidas es construir un hogar para los huérfanos que se va a llamar Hogar del Amanecer, porque no podemos ver a los niños hambrientos, desnudos, sin sanidad. La verdad que a mí la sencillez de la gente me desborda.
la alegría con la que te reciben en sus casas. No tienen nada, te ponen una estera en el suelo, una piel de cabra y allí te sientas. La gente vive feliz con poca cosa y son gente de lo más acogedora, de lo más alegre. Ajá. Bueno, el sentido para ellos, la vida y la muerte, va unido. El niño murió, no sé, pues es que están muy, muy hechos a la muerte y es una tristeza también, ¿no? Porque nosotros desde aquí decimos, no, ese niño no tenía que haber muerto, que eso es lo que quiero para todos los valencianos y para toda la sociedad española, esta felicidad que se siente cuando se vive realmente entregado, ¿no? Y cuando vivimos nuestra misión, el padre de familia, el abuelo, cada uno, donde tenemos que estar, ¿no? Yo veo que Manos Unidas está haciendo una labor súper importante, pero que Manos Unidas sois cada uno de los valencianos y cada una de las personas de la sociedad española, que Manos Unidas e incluso nosotras como misioneras ni miramos credos, ni razas, ni color, ni lenguas. Vamos al desarrollo integral de la persona y por ahí estamos trabajando, siguiendo el mensaje de Jesús. Pues también muchas gracias a todos los valencianos que me están viendo y a las personas que no sean valencianos igual. Mayusa viene ñonce, de la condua loco, cucalaucuno, tualumba loco loco, aguilsillo su, tualumba.